Ohayo tomodachi totodo madachi naiki arusenchi ni sundeite ni hongo manabitai niki gatakusan ni masu. Buenos días, amigos y amigos Nikkei. En Argentina viven muchos Nikkei que quieren aprender japonés. Y en muchos casos, aprender japonés puede ser alternativa para una repatriación. Tengo amigos Nikkei en Argentina que, aún teniendo abuelos japoneses viviendo en Japón y padres japoneses viviendo en Argentina, aún con conocimiento del idioma, no le es admitido el ingreso a Japón, sino como turista por tiempo limitado. Es más probable que un argentino de origen occidental, hablando bien el inglés, tenga posibilidades de ubicarse en Japón. Ahora bien, ¿qué hay del idioma japonés? Como me dijera un amigo pelirrojo en Ciudad del Este, que para aprender bien el inglés, él se puso de novio con una inglesa. Claro que en ese sentido, para aprender idiomas, tal vez hagan falta unas 80 novias, ¿no? Cuando es posible, la mejor forma de adquirir el lenguaje es ir al país del idioma. Al fin y al cabo, futbolistas sin mucho adiestramiento intelectual en tal sentido aprenden lo básico en poco tiempo. Pero veamos algo del idioma japonés. Para contextualizarnos, Japón se unía al continente al norte de la isla de Hokkaido por lo que es el estrecho de Lapérouse con la isla Sajalín rusa. Al sur, las islas de Tsushima e Iki resultaban los pilares territoriales que unían el Japón con Corea. Estos pasos comunicacionales permitieron, entre otros, el paso de los elefantes y los mamuts lanudos, también homínidos, en el neógeno. Es decir, el segundo periodo de la era cenozoica. En el Holoceno, hace 11.800 años, se inicia la separación o corte de los pasos indicados por inundación, aislándose lo que hoy es Japón. Esos pasos quedaron sumergidos 20 metros bajo el agua. ¿Qué tal? Vamos a salir, esto le ponen para que no se pegue en la cabeza, aquí en la parte de... Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a dar el paseo que dicen la guía turística. Con respecto al idioma japonés, es considerada una lengua aislada, sin relación con otros idiomas. Diferentes autores no la consideran aislada, considerando la relación intrainsular derivada del proto-japónico. Existen hipótesis de coincidencia con el coreano y el lenguaje austronesio. Pueden existir préstamos. Desde el 2500 a.C., los pueblos mongólicos comenzaron a poblar el continente y en el siglo III d.C., los coreanos intelectuales introdujeron la cultura china, particularmente el kanji o caracteres chinos. De aquí que el idioma se caracteriza por tener el onyomi o lectura china y el kunyomi, que es la lectura japonesa. El japonés moderno utiliza tres sistemas de escrituras únicos en Japón: el kanji, el hiragana y el katakana. El kanji son los símbolos en sí mismos de origen chino. El hiragana son símbolos para expresar lo japonés. El katakana son símbolos para expresar significados de otros idiomas. Y el romaji, o alfabeto latino por último, que expresa gráficamente en románico la fonética propia. Thank you.
en pleno Tokio. Tiene que gustarle esa música. Sí. Eso es para llamar a los espíritus. Los cementerios también son una fuente de riqueza cultural y aprendizaje del idioma japonés a través de las tablillas y hai que ofrendan. Cementerio hay por doquier, hasta en los estacionamientos. Desde el obon, magna ceremonia del Día de los Difuntos, hasta los funerales donde se visten al difunto con la yukata y el kimono a la mujer. Casi la totalidad de los fallecidos son cremados en Japón y sus cenizas se acumulan en nichos comunitarios para los más humildes. Y la gente con recursos adopta los haka o pequeños mausoleos de piedra industrializadas y normalizadas. El sepelio se realiza sobre ritos budistas que descansan sobre una cultura anterior como es el sintoísmo. No obstante, la creencia transmitida por Jesús está inspirada en la mente de los japoneses religiosos. Esta parte de la cultura es compleja, aunque hay fuertes vientos de cambio. Una buena talladura del mármol, aunque este arco, esto parece ser sintoísta, habrá que develar. No sé si aquí guardan las cenizas o los cuerpos. Sí. Separadores de acero inoxidable, no hay que pasar de la línea amarilla.
Pero no son como el ave, Mechita, que tiene coche, que no tiene, que no hay coche comedor acá. Bueno, ahí terminamos de ver el paso del Nozomi, que es el mismo tren que aquel. Sí, sí. Lástima que los letreros estos. El idioma japonés tiene una consonante y 49 silabarios entre el hiragana y el katakana. Se aprende en un mes de estudio y podés leer letreros, lo cual es una gran ventaja. Y en los trenes subterráneos y trenes de larga distancia, tenés es el cicerone electrónico que te va guiando y te permite agudizar la audición a la pronunciación japonesa. Una gran ventaja. En una semana ya podés distinguir los mensajes. Un encuentro ocasional entre cuatro simpáticas japonesas, un australiano y dos argentinos, motivados por la calidez que brinda la comunicación. Además, arrivederci Italia. Queridos amigos. Goodbye. Arrivederci. Goodbye. Adiós. En español. Spanish language. English. All in. You? Yes. Japanese. Kansai. Chubu.関西。関西。中国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 。中